Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Father, in the powerful name of Jesus. Declaramos tu reino en este lugar. We declare your kingdom in this place. Declaramos la libertad de tu Espíritu Santo. We declare the freedom of your Holy Spirit. Habla, Espíritu de Dios. Speak, Holy Spirit of God. Háblanos a cada uno, a nuestros corazones. Speak to each and every one of us, to our hearts. Nadie podrá salir igual de este lugar. Then nobody will be the same from this place. Señor, tú me has dado lengua de sabios. You have given me tongue of the wise. Para hablar palabras al cansado. To speak words to the weary. Y tú le has dado a ellos oídos sabios. And you have given them wise ears. Para oír con intención y propósito. To hear with intention and purpose. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Y amén. Proverbios 4:23. Proverbs 4:23. Aleluya, una palabra acabada de hornear, gloria a Dios. Proverbios 4:23. Proverbs 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. It says, keep your heart above all things. Sobre toda cosa guardada. Above all sobre things. Toda cosa guardada. Above all things. Sobre toda cosa guardada. Above all things kept. Guarda tu corazón. Guard your heart. En la traducción Pasión dice. Passion Translation says, sobre todo, so above all, guarda los afectos de tu corazón, guard the affections of your heart, porque ellos afectarán todo lo que tú eres, for they affect all that you are. Presta atención al bienestar de tu ser más adentro. Pay attention to the welfare of your innermost being, porque de ahí fluye la fuente de vida. For from there flows the wellspring of life. Tú eres lo que eres en el corazón. You are what you are within your heart. La actitud sale del corazón. The attitude comes out of your heart. Tu amor sale del corazón. Your love comes from your heart. La rencilla sale del corazón. The complaints come out of your heart. Contentions. Hallelujah. Hay que guardar el corazón sobre toda cosa guardada. We have to guard our hearts above all things. Cuidamos mucho lo de afuera, pero hay que cuidar más lo de adentro. We take care a lot about the outside, but we have to guard what's inside. Que tú serás conocido más por lo de adentro que por lo de afuera. Because you will be known for what's inside rather than what's outside. Hay un verso que va con esto que verdaderamente me sorprendió, me impactó y quiero hablarlo. Quiero predicarlo en esta noche y se encuentra en Proverbios 2:2. There's a verse that impacted me and I want to preach it tonight. It's Proverbs 2:2. Dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. So that you incline your ear to wisdom and apply your heart to understanding. Ahora te la voy a leer en la traducción Pasión. I'm going to read in the Passion Translation. Dice, así que entrena tu corazón. So train your heart. Para escuchar o oír cuando yo hablo. To listen when I speak. Voy a repetir eso. Así que entrena tu corazón. I'm going to repeat it again. So train your heart. Para oír cuando yo hablo. To listen when I speak. Y abre tu espíritu para expandir tu discernimiento. And open your spirit wide to expand your discernment. Luego transmítelo a tus hijos e hijas. Then pass it on to your sons and daughters. Qué poderoso verso. What a powerful verse. Encontramos aquí. We find here. Nadie se hace un buen deportista de la noche a la mañana. Nobody becomes a good sports player from de las Olimpiadas, nadie se hace de la noche a la mañana. From one day to another. Nadie se hace un buen músico de la noche a la mañana. Nobody becomes a great music from one day to another. A musician. Nadie se hace un buen pintor de la noche a la mañana. Nobody becomes a great painter from one day to another. Nadie se hace predicador de la noche a la mañana. Nobody becomes a preacher from one day to another. Oh no, pastor, yo me paro ahí, la Biblia ahí se abre la boca y yo la llenaré. Se te va a llenar de moscas, como dice papi. Oh no, pastor, I can stand here, open my mouth, and the Lord will fill it with my mouth. Para aquellos que tienen aspiración para predicar. So those who have aspirations to preach. Papi siempre ha dicho 90% perspiración, 10% inspiración. Papi's always said that it's 90% perspiration, 10% inspiration. Toma trabajo. It takes work. Nadie se hace un hombre de Dios de la noche a la mañana. Nobody becomes a man of God from one day to another. Usted no se hace solo. You don't become yourself.
Requiere que nosotros entrenemos nuestro corazón. It requires for us to train our hearts. Dios pone una gracia sobre cada uno. God places a grace within us. Pero si usted y yo no entrenamos nuestro corazón, but if you and I don't train our hearts, jamás se va a cumplir ese llamado. That calling will never be fulfilled. Vamos a ser movidos por el doble ánimo. We're going to be moved by double mind. Tu personalidad del mundo que todavía la traes te va a mover hacia afuera. The personality from the world that you still have it is going to move you side to side. Tenemos que entrenar nuestro corazón. We have to train our hearts. Entrenar significa to train it means enseñar a una persona to teach a person una habilidad particular, a particular ability o un tipo de comportamiento or type of behavior mediante la práctica y la instrucción. During the instruction and practice, aquí está lo más importante. This is the durante most important. Un periodo de tiempo. During a certain period. Durante un periodo de tiempo. Over a period of time. Durante un periodo de tiempo. Over a period of time. La gente quiere ser lo que quiere ser de la noche a la mañana. People want to be what they want to be from one day to another. ¿Tú aprendiste a tocar piano de la noche a la mañana? Did you play to play? ¿Cuántos años llevas tocando? Piano? 6 años. It took him 6 years. Y todavía está aprendiendo. And he's still learning. Y toca muy bien. And he plays very well. Muy bien. Very well. Pero toma tiempo. But it takes time. Pastor, ¿hacia dónde nos está llevando? Pastor, where are you leading us? Tú tienes y yo tengo que entrenar el corazón. You and I have to train our hearts. Pablo no se hizo solo así porque Pablo pues que ese Saulo ese Pablo. Paul didn't just become Paul because he's Paul or Saul. No, Dios lo tomó y se lo llevó para entrenarlo por 14 años en el desierto. God took him for 14 years in the wilderness for 14 years. Por 14 años él no estaba jugando Monopoly. He wasn't playing Monopoly. Él estaba siendo entrenado directamente por el Espíritu de Dios. He was being trained by the Holy Spirit of God. Para poder ser el gran apóstol que después fue. To be able to be the great apostle that he was once. Tú y yo decidimos si vamos a caminar con Dios o no. You and I decide if we're going to walk with God or not. Dependiendo si permitimos que Él nos entrene. Depending if we allow for Him to train us. O si aún nosotros mismos tomamos la decisión, yo voy a entrenar mi corazón a ser diferente. If we ourselves take the decision to train our hearts to be different. Tú no eres Rodríguez porque todos los Rodríguez son iguales. You're not Rodríguez because all Rodríguez are the same. Es que yo soy Luna, mejor que cambies al sol. Leave that one fine. Tú puedes cambiar tu destino. You can change your destiny. Pero tú tienes que entrenar tu corazón. Dile a tu vecino, es tiempo que entrenemos nuestro corazón. But you have to train your heart. Tell your neighbor, it's time for us to train our hearts. Aún Jonás para el trabajo que está haciendo. Even Jonas for the job that he's doing. Él va a unos seminarios para que le dé un certificado de que tuvo un entrenamiento. He goes to some seminaries so he can obtain a certificate of training. Y pensamos que un hombre de Dios se hace solo. And we think that a man of God becomes by himself. No, pues pastor, es que tengo que entrar al discipulado. ¿Cuánta gente ha tomado discipulado y no ha cambiado? Pastor, well, I have to take the discipleship. How many people have done the discipleship and have not changed? Vienen a la oración solamente cuando están en el discipulado. They come to prayer only when they're in discipleship. Y después que se acabó el discipulado, nunca se acuerdan. And when discipleship is over, they never even remember about it. ¿Sabe qué pasó? You know what happened? Nunca entrenaron su corazón. They never trained their heart. Nunca entrenaron su corazón. They never trained their heart. Y los que no entrenan su corazón siempre culpan a otros de su status quo. And the ones that don't train their heart, they always blame others for their status. Status quo significa donde tú estás. It means wherever you are. Entrenar, la primera definición que te di entrenar fue del diccionario. Te voy a dar la mía. To train, I'll give you from the dictionary. I'm going to give you mine. I don't understand what you said at all. If you don't understand, tell me, repeat or something. But don't wing it because then I know both languages and then it's just say what, say what, and I'll say it again. I know I can speak a little quick, so just. Be free or touch my back like my wife does. Like, slow it down, Baba. La primera definición de entrenar la recibí del diccionario. The first definition, I got it from the dictionary. Esta otra se la pongo yo. This other one, it's mine.
Entrenar significa to train means que tú te pones voluntariamente that you place yourself voluntarily en la rueda del alfarero in the wheel of the potter para ser moldeado a su imagen. To be molded into his image. Tú te pones voluntariamente you come voluntarily a esa rueda del alfarero to the wheel of the potter's wheel para que Dios forme un carácter en ti y en mí so God can form a character within you and I que le dé gloria a Dios that gives him glory. No ocurre porque sí solo. It doesn't happen by itself. Yo estoy aquí, yo alzo las manos, tú decides levantar las manos. I'm here, you raise your hands, you decide to raise your hands. Pastor, es que yo nunca sabía que había que levantar las manos. Pues entrena tu corazón. Pastor, I didn't know I had to raise my hands. Well, train your heart. Tú puedes cambiar. Este es un mensaje de optimismo. Tú puedes cambiar. This is a message of optimism. You can change. No importa de qué tradición tú has tenido. It doesn't matter what tradition you have had. No importa qué experiencia tú has tenido. It doesn't matter what experience you have had. Tú puedes entrenar tu corazón. You can train your heart. Número uno. ¿A number qué one. Debo entrenar mi corazón? To what do I have to train my heart? Número uno, a oír al Espíritu Santo. Number one, to listen to the Holy Spirit. Hay gente dice, bueno, que yo nunca he oído a Dios. There's people that say, well, I have never heard God. Pregúntate algo. Ask yourself something. ¿Has entrenado tu corazón para oír a Dios? Have you trained your heart to hear God? Ahora, yo entiendo que cuando Dios tiene un llamado sobrenatural con alguien, Él traspasa todas las leyes y le habla a esa persona. So así I know Dios. When God has a special calling for someone, He transgresses all the laws. Pero lo normal. But the normal. Si queremos oír a Dios. If we want to hear God. Yo tengo que tomar una decisión. I have to make a decision. De entrenar mi corazón para reconocer su voz. To train my heart to recognize His voice. ¿Cómo yo entreno mi corazón para oír su voz? How do I train my heart to hear his voice? Fácil. Easy. Leo la palabra de Dios. I read the word of God. Y al leer la palabra de Dios me voy acostumbrando a cómo es que él habla. And when I read the word of God, I get used to knowing how he speaks. Y cuando él me dice que haga algo y es conforme a la palabra de Dios. And when he tells me to do something and it's according to the word of God. Yo digo, ajá, ese es Dios. And I said, oh yeah, that's God. Por ejemplo, si tú quieres dar una ofrenda y oyes que el enemigo te dice, no la des. For example, when you want to give an offering and the enemy tells you, don't give it. Tú dices, ese es Dios. You said, well, that's God. Hay gente que siempre oyen al enemigo para no ofrendar. There's people that hear the enemy to not give. Pero nunca lo oyen para sembrar. But they never hear him to sow. No hay forma. There is no way. Yo le enseñé esto a los discípulos, se lo voy a enseñar a todos. I taught this to the disciples, I'm going to teach it to everyone. Yo, para aprender a oír la voz de Dios. For me to learn how to listen to the voice of God. Porque tengo muchas otras cosas que decir. Me ponía $5 en el bolsillo. I will place $5 in my pocket. Y decía, Espíritu Santo, si tú quieres que yo le dé esto a alguien, tú me vas a hablar durante el servicio, después del servicio, antes de que yo regrese a casa. And I would say, Holy Spirit, if you want me to give this to somebody, you're going to speak to me during service before I go home. Y no siempre oía su voz. And not always I would hear his voice. Ese billete duraba el tiempo que duraba. That bill will be there for the time that will be there. Pero cuando yo oía la voz. But when I hear the voice. Ahí yo iba la persona. I would go to that person. Y tú dices, $5 no hace nada. And you said, $5 don't do anything. No me digas eso, llegaste muy tarde. Don't tell me that you came too late. A veces las personas lloraban. Sometimes people would cry. No por la cantidad. Not because of the quantity. Sino que le habían dicho, Señor, si tú me oyes, envíame a alguien que me dé cinco pesitos. It's because they would say, God, if you're listening, please send somebody to give me $5. Y ahí llegaban. And they would arrive. Esa es una forma de oír la voz del Espíritu Santo, pero tienes que entrenarte. That is one way to listen to the word of God, but you have to train yourself. The voice of the Holy Spirit. The voice of the Holy Spirit. Esto toma tiempo, diga tiempo. This takes time, say time. Esto toma tiempo. This takes time. Esto toma tiempo. This takes time. Esto toma paciencia. This takes patience. Esto toma consistencia. It takes consistency. Entrenar tu corazón para reconocer la voz toma disciplina. To train your heart to hear the voice, it takes discipline. Tienes que disciplinarte. You have to be disciplined. Para que tú reconozcas cuándo es que Dios te está hablando. So you can know when God is speaking to you. Es la mejor cosa que podemos hacer. It is the best thing that we can do. La Biblia dice en Proverbios 1:23. The Bible says in Proverbs 1:23. Esta es otra forma de entrenar tu corazón. This is another way to train your heart.
Dice en el verso 23 de Proverbios 1, volveos a mi reprensión. It says, turn to my rebuke. Y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Surely I will pour out my spirit on you. Y os haré saber mis palabras. I will make you my words known. Cuando tú oyes la palabra de Dios, when you hear the word of God, que viene a corregir, that comes to correct, y tú abriste tu corazón, and you open your heart, y dijiste, eso es para mí, and you said, that is for me. Eso te prepara para que Dios te siga hablando, porque te entona tu oído para oír a Dios. That prepares you for God to keep on talking to you because it entunes your ear to God, fíjese the voice que, of God. Fíjese que he mencionado dos ejemplos. I have mentioned two examples de cosas que es difícil para el ser humano. Of things that are hard for the human being. Cualquiera oye al Espíritu Santo si te dice, ve a donde Oscar, que él te va a dar $1,000. And he hears the Holy Spirit when they tell you, go to Oscar, and he's going to give you $1,000. Oscar, yo oí a Dios. Oscar, I heard God. Cualquiera oye a Dios así. Anybody hears God like that. Si quiere entonar su oído. If you want to tune your ear. Ahí te di dos. I gave you two there. Tercera, te la doy para seguir. Number three, I'll give it to you so we can continue. Pasa tiempo a solas con Dios. Spend time alone with God. La Biblia dice en Salmo 5. The Bible says in Psalms 5. Verso 3. Verse 3. Que me lleva al segundo punto, los uno, los dos. ¿Cómo yo entreno mi corazón? Tengo que esperar en Dios. How do I train my heart? I have to wait on God. Tengo que entrenar mi corazón para esperar en Dios. I have to train my heart to wait on God. Nosotros queremos que un Dios, nuestro Dios sea un Dios microondas. We want our God to be a microwave God. Pero Dios no funciona de esa forma. But God does not work that way. Por eso la palabra clave aquí para entrenar es tiempo. That's why the key word here is time. Bueno, yo solamente le dedico 5 minutos. Bueno. Well, I only spend five minutes. Hay que aprender a esperar en Dios. We have to learn to wait on God. La Biblia dice en el Salmo 5:3, de mañana oirás mi voz. The Bible in Psalms 5:3 says, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. My voice you shall hear in the morning, O Lord. In the morning I will direct it to you and I will look upon you. I like it better in this one. From the morning I will hear your voice. From the morning I will present myself before you and I will wait. I will wait. Esperaré. Esperaré. ¿Sabes qué es lo que pasa? Nosotros vemos la oración como si fuera una máquina de dulces. You know, we see prayer as a candy machine. G12. J2, 12. Y ahí baja el Snickers. Clink, 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 clink. And their Snicker comes down. Hoy yo quiero unos Frito-Lay. H6. Today I want some Frito-Lays, H6. Clink, clink, y ahí bajó la papita. And then they came down, the chips. Oración no funciona así. Prayer does not work that way. Le voy a decir algo. La oración no funciona ni que usted vaya con una lista. I'm going to tell you something. Prayer does not even work if you have a list. Ahí está haciendo las H6 y las G12. Well, I read my list, and there you're doing the H12 and D12 and H6. And H6. Hay que esperar. We have to wait. Si quiere entrenar su corazón, if you want to train your heart, we have to wait. Si no podemos esperar a Dios en oración, if we can't wait for God in prayer, cualquier cosita nos hace divagar de la fe. Anything will deviate us from the faith. Cualquier fueguito nos mueve. Any little fire will move us. Somos movidos por el doble ánimo. We're moved by the double-minded. Porque no hemos aprendido a esperar en Dios. Because we have not learned to wait upon God. Como uno alza pesas, eso es ahí. When you y lift ahí, weights, y ahí, y tú sabes de eso. Y ahí, y ahí. Y entrenar toma mucho tiempo. And to train, it takes a lot of time. Uno dice, ay, yo quiero tener esos músculos. Y tú dices, bueno, llevo 3 o 4, 5, 6 años. But I want to have those muscles, but I have 3 or 4 years doing it. Porque sin esteroides. Because it's without steroids. Es lo mismo orando con Dios. Well, it's the same thing praying with God. Tiene que ser consistente. You have to be consistent. Ahí. Right there. Voy a esperar. I'm going to wait. 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 Pastor, pero es que no tengo mucho tiempo. Pastor, well, I don't have a lot of time. Pues acuéstese más temprano y levántese un poco más temprano. Well, go to bed earlier and wake up a little bit earlier. Estoy diciendo si queremos entrenar el corazón. I'm saying if we want to train our hearts. Hay que aprender a esperar en Dios. We have to learn to wait on God. Toma tiempo. It takes time. Había una señora que una señorita se llamaba Madame Guyon. There was a young lady, her name was Madame Guyon.
En los 1600, in the 1600s, ella escribió un libro. She wrote a book. De pasar tiempo en la presencia de Dios. About spending time in the presence of God. Y ella decía, and she would say, yo no voy directamente a orar. I don't go straight to pray. Yo leo, de ahí fue donde yo aprendí. That's where I learned from. Imagínate, 1600, nosotros no estábamos ni en la, como dicen en Puerto Rico, ni en las azucenas estábamos nosotros. Imagine back in the 1600s. Ni en los pensamientos estábamos nosotros. We weren't even in the thoughts yet. Pero ella dice, but she would say, yo leo un verso. I read a verse. Y el verso me enfoca hacia arriba. And the verse focus my sight up. De los salmos. From the Psalms. Y me enfoco hacia arriba. And then I focus up there. Y después espero en Dios. And then I wait on God. Para entonces comenzar a orar. To then begin to pray. Ella parece que lo aprendió de David. It seems like she learned from David. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. I will present myself in the morning. I will wait on you. Queremos, si queremos persuadir el corazón a tener una fuerte fe. If we want to persuade the heart to have a strong faith. Tenemos que esperar en Dios. Pastor, pero ¿y qué más hago esperando? We have to wait on God. Well, Pastor, what else do I have to do waiting? Salmo 71, verso 14 dice. Psalm 71, 14. Mas yo esperaré siempre. But I will always wait. Y te alabaré más y más. And I will worship you more and more. ¿Qué voy a hacer mientras estoy esperando? What am I going to do while I wait? Alábalo. Worship him. Adóralo. Praise him. Santo el Señor. Tengo que seguir. ¿Cómo más entreno mi corazón? How else do I train my heart? Porque lo más importante era eso, es que tú tienes que entrenar para oír al Espíritu Santo. Because you have to train to hear the Holy Spirit. Número tres. Number three. Tienes que entrenar tu corazón para ser humilde. You have to train your heart to be humble. El ser humano tiene que entrenar su corazón para ser humilde. The human being has to train your heart to be humble. La religión te ha enseñado que los pobres son humildes. Religion taught you that poor people are humble. Yo conozco gente que son ricas, que son más humildes que los pobres que no tienen. I know people that are rich and are more humble than the poor people that don't have anything. Porque la humildad no viene de afuera, viene de adentro. Because humbleness does not come from the outside, it comes from within. Jesús nos dijo en Mateo 11:29. Jesus said in Matthew 11:29. Santo el Señor. Y si él no lo dijo, tiene que ser verdad. If he said it, it has to be true. Dijo, llevad mi yugo sobre vosotros. Take my yoke upon you. Y aprended de mí. And learn from me. Que soy manso y humilde de corazón. For I am gentle and humble in the heart. Hay gente que son manso y humilde, pero no son de corazón. There's people that are humble son humildes and gentle. De decoración en vez de corazón. But they're not from the heart. They're just by decoration. En la primera se le fue toda la humildad. In the first, the whole humbleness went away. Jesús, si Jesús dijo aprender de mí es porque no somos humildes. If Jesus said it to learn from him is because we are not humble. Esto es algo que tenemos que estar siempre en check. This is always something that we have to keep in check. We have to keep it in check. Yo le digo a gente que siga la palabra y le digo Jesús lo dijo, pero me dicen, no, pero es que yo tengo otra cosa. Haz lo que tú quieras hacer. I tell people to follow the word, but then they say, well, no, Jesus said, and then I say, no, just yo do. Le digo. Oh, and I tell them, well, Jesus said. Y todavía me dicen, no, pero es que yo lo hago con pureza en mi corazón. And they still say, well, no, I do it with purity within my heart. Pero mi hijo. But my son. Si Jesús dice esto. If Jesus said this. Ya uno lo que hace es que lo deja. What you have to do is just leave it alone. Hay que aprender humildad. We have to learn humbleness. Que aprender la humildad. We have to learn humbleness. Especialmente en ministerio. Especially in the ministry. Rodolfo y Adelina, yo vengo de Mayagüez. Usted conoce Mayagüez. Allá nos entrenan para ser los ingenieros. I come from Mayagüez. They train us to be engineers. De Puerto Rico. Pero sale uno con un orgullo. But you come with such pride. Because no es por nada, es una de las mejores escuelas de ingeniería en el mundo. It's one of the best schools of engineering in the world. Pero sale uno con que te mirando a todo el mundo de reojo. And you come out looking at people down. Había una competencia todo el tiempo. There was always competition. Tanto orgullo de que sacaste en tu examen y que a mí no me importa que tú sacaste. So much pride. Y yo dije, cuando me gradué de la universidad, ya me libré de eso. And I said when I graduated from college, I said I free myself from that.
Y me he dado cuenta que mi ministerio es peor que la universidad. And I've noticed that the ministry is worse than university. Porque Dios te usó, ya te alzaste. Because God used you, you. ¿Qué es lo que pasa? What is it that happens? Igualito, peor que la universidad, comparándose los ministerios. ¿Y cuánta gente tienes tú? It's worse than university. They compare their ministries. ¿Y cuánta gente tienes tú? And how many people do you have? Si no tenemos ninguna, usted no me pertenece a mí, usted le pertenece a Dios. You don't belong to me, you belong to God. Qué mucho nos hace falta aprender la humildad. How much we need to learn about humbleness. Si queremos entrenar el corazón para fluir con la gracia de Dios, if we want to train our heart to flow with the grace of God, necesitamos entrenarlo. We have to train it. Y nosotros ponerlo en check. We have to put it in check. Y si tu esposa te dice tú estás orgulloso, papito, créelo. And if your wife tells you you are proud, prideful, you better believe it. Y si el Espíritu Santo te dice te estás poniendo un poquito alzado, créelo. And if the Holy Spirit tells you you're rising up a little bit. Mire, pastor, pero es que yo nunca he oído eso. Well, pastor, bueno, I never heard that before. Entrenemos el corazón. Well, let's train our hearts. Porque si Jesús lo dijo, porque cada uno tiene una gotita de esto. Because if Jesus said it, it's because we all have a little drop of this. Mira lo que dijo Jesús en la traducción Pasión, lo puso de esta forma. Simplemente une tu vida con la mía. In the Passion Translation says, simply join your life with mine. Dobla tu cuello a mi yugo. Bend your neck to my yoke. Aprende mis caminos. Learn my ways. Y descubrirás que yo soy amable. And you'll simply join your life with mine. No, and you'll see that I am gentle. And you'll see that I'm gentle. Peaceful. And soy peaceful. Pacífico. Y después dice, humilde. Humble. Fácil de complacer. Easy to please. Encontrarás un refrigerio y descansarás en mí. You will find refreshment and rest in me. Enyuguémonos con Jesús. Let's yoke ourselves with Jesus. ¿Qué significa eso de enyugarnos con Jesús? What does it mean to yoke with Jesus? Significa que te dejas llevar y dirigir por Jesús. It means that you let yourself be guided by Jesus. Te sometes. You submit. O yo me someto a Jesús, pero no me someto a ningún hombre. No funciona. Well, I submit to Jesus, but I don't submit under no man. It does not work that way. Lea Romanos 13. Toda autoridad es puesta por Dios. Read Romans 13. All authority is placed by God. Cuando yo me dejo dirigir por Jesús, yo confío en Él. When I let myself be guided by God, I trust in Cuando Him. Tenemos que llegar al lugar. We have to arrive to the place. De entrenar nuestro corazón de tal forma. To train our hearts in such a way. Que nos hacemos prisioneros voluntarios de Jesucristo. That we become volunteer prisoners of Jesus Christ. Pablo dijo en Efesios 3:1, de ahí saco yo R-P-O-J-C. Paul said, Pablo, prisionero de Jesucristo. Paul, prisoner of Jesus Christ. Prisionero. Prisoner. ¿Qué significa que estamos enyugados con Jesús? Mire esto. What does it mean to be in yoke with Nosotros somos God? De campo. Aquí sabemos todo el mundo lo que es un yugo, ¿verdad? Cuando vemos la... We all know what a yoke is, right? Las vacas y vemos los bueyes, tanto que le ponen el yugo y es así, clink. When we see the cows, todos somos aquí de campo. Yo soy de campo también. We're all from the country here. I'm from the country as well. Algunos son de Chicago, no son de ningún campo. Nunca han visto un yugo. Some of them from the city. You don't know that. Iba a poner una foto, pero se me olvidó. Un yugo es una cosa así. A yoke is a thing like this. Que va sobre un cuello. That it goes upon the neck. Unido por madera. It's united by wood. Y va sobre el otro cuello. And it goes through the other neck. ¿Sabe qué hace eso? You know what that does? No te deja alzar. It doesn't let you raise yourself. Porque este que es más fuerte. Because this one that's stronger. Te mantiene en tu lugar. It keeps you in your place. Y cuando tú te tratas de alzar. And when you try to raise yourself dice, up. Papito, vuelve acá. It tells no hay you, forma. Come back down no here. Funciona. There's no way. It doesn't work. Eso es lo que hace cuando estás enyugado con Jesús. That is what it does when you're yoked with God. Tenemos que entrenar nuestro corazón. We have to train our hearts. Tengo que seguir. Tenemos que entrenar nuestro corazón para tener paz. We have to train our hearts ahí está, to míralo, have míralo, peace. Míralo, míralo ahí. Cuando tratas tú de alzar eso, no puedes porque está esa madera y eso está bien pesado. Yo lo usaba para hacer pesa cuando chiquitito y no podía. I used to use it to lift weights, but I couldn't do it. Muy pesado. Very, very strong. Or heavy. Hoy en Puerto Rico las tienen de adorno. Hay una todavía en casa. Mire, gracias. That was a home run. Thank you.
¿Qué más? Tengo que entrenar mi corazón. What else? I have to train my heart. Para tener paz y no afanarme. To have peace and not be no hay tal cosa como que esta persona, ay, siempre está de esa forma. No es que se entrenó en el corazón. There's no such thing as, oh, that person's always this way. No, it's because he trained her heart. Tú tienes que entrenar tu corazón para que resulte un carácter aprobado. You have to train your heart so it results in an approved character. Un carácter que soporte las pruebas. A character that will stand trials. Si siempre estamos afanados, ay, ¿qué voy a hacer? If we're always worried, what am I going to do? ¿Qué voy a comprar? What am I going to buy? Se me olvidó esto. I forgot this. Estoy tarde. I'm late. No lo hice. I didn't do it. ¿Qué hago? What do I do? Siempre afanado. Always worried. No puedes quedar quieto. Te estás ahí, estás así. You're always anxious. You cannot stand still. Entrena tu corazón. Train your heart. Jesús no era movido por las circunstancias. Jesus was not moved by circumstances. Él tenía un corazón entrenado. He had a trained heart. Filipenses 4, 6 al 8. Philippians 4, from 6 to 8. Por nada estéis afanosos. ¿Por qué? Por nada. It says, do not be anxious about anything. Por nada. About anything. Sino que sean conocidas vuestras oraciones y peticiones delante de Dios. But in every situation, by prayer and petition, con toda oración y ruego, con acción de gracias. With thanksgiving presented to your request to God. Y el próximo verso 7. And verse 7. Y la paz de Dios, and the peace of God que sobrepasa todo entendimiento, that transcends all understanding, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Will guard your hearts and your minds in Jesus Christ. ¿Cómo yo entreno mi corazón a esto? How do I train my heart to this? Por la oración. By prayer. Y el verso 8. And verse number 8. Verso 8 dice, en esto pensad. And it says, por lo demás, hermanos, finally, brothers, todo lo que es verdadero, whatever is true, todo lo honesto, whatever is noble, lo justo, whatever is right, todo lo puro, whatever is pure, amable, whatever is lovely, todo lo que es de buen nombre, what is admirable, si hay virtud alguna, if there's any victory, si algo digno de alabanza, if there's something to be praiseworthy, en esto pensar. Think about such things. Así como yo persuado mi corazón. That's why I persuade my heart. El que está afanado es que nunca tiene los pensamientos en las cosas de Dios. The one that is always anxious is because it doesn't have the thoughts and the things of God. El afán te va a visitar, pero no tienes que abrirle la puerta. To be anxious, he's going to visit you, but you don't have to open the door. Número 5, rápido. Number 5. Tienes que entrenar tu corazón para no reaccionar. You have to train your heart to not react. Para no reaccionar a la vida. To not react to life. A las injusticias. To the injustices. A las adversidades. To the adversaries. A los malos entendimientos. To the bad understandings. La Biblia dice en Proverbios 12:16. The Bible says in Proverbs 12:16. El necio da al punto da a conocer su ira, mas el que no hace, la injuria es prudente. A fool's wrath is known at once, but a prudent man covers shame. Tú no vas a reaccionar, dile a tu vecino, no vas a reaccionar más. So you're not going to react anymore. Tell your neighbor. Mira cómo lo dice en la NIV de Proverbios 12:16. Proverbs 12:16. Dice, el necio muestra enseguida su enojo. Fool shows their annoyance at once. Dile, ¿me oíste? Tell him, did you hear me? ¿Me oíste? Voy a repetirlo. I'm going to repeat it. El necio, fools, muestra enseguida su enojo. Show their annoyance at once. Pero el prudente, but the prudent, el que ha entrenado su corazón a buscar la sabiduría, the one that has trained their heart to search for wisdom, pasa por alto el insulto. Will overlook the insult. Cuando tú estás en los carros y te pasa un loco que te quiere sacar el viejo hombre, tú tienes que decidir. When you're in the car and a crazy man passes you, you have to decide. Y por poco te da un choque y tú quieres reaccionar, pero te vas a acordar de este beso. Yo no voy a reaccionar. And he almost crashes into you and you say, y I'm not going to react. Quería sacarle el pajarito, pero mejor le dices, Dios te bendiga. And you wanted to give him the bird, but then instead you said, well, may God bless you. Estoy siendo real con ustedes. I'm being real with you. Tenemos que entrenar nuestro corazón para no reaccionar. We have to train our hearts to not react. Las cosas no siempre van a salir como queremos. Things are not always going to come out the way we want. Pero tenemos que decidir no reaccionar. But we have to decide not to react. Yo decido. I decide. Yo decido. I decide. Pastor, esto es un mensaje humanista. No. Yo me estoy conectando a la palabra de Dios. Pastor, this is a humanist message. Yo me estoy conectando a la palabra de Dios. Connecting to the word of God. Y permitir que esta palabra me amole. And to allow this word sharpen me. Que me amole. To sharpen me. Que me amole ahí, me está molando. It's sharpening me. Lo que significa me está molando, está gozando. He's sharpening me, santo el Señor, para que mi corazón se parezca al de él. So my heart can look like his. Reaccionamos demasiado de rápido a las cosas. We react too fast to things.
que lo pusieron en la predicar y a mí no, llevo tanto tiempo. Why did they put him to preach and not me? Well, you reacted. Yo voy a la oración y no me pusieron a orar, siempre ponen al mismo. I go to prayer and they never ask me to pray, they always ask for the same one. Si vas a ir con esa actitud, entrena tu corazón. If you go like that with that attitude, you have to train your heart. Sí, de todo modo, ¿qué hay que probar? What do you have to prove anyways? Yo soy lo opuesto a todos los predicadores que yo conozco. I'm the opposite to all the preachers that I know. Lo que te estoy diciendo. I'm not being proud. Una realidad. Yo nunca quería predicar. I never wanted to preach. Nunca yo me enojaba con Dios. I would get mad with God. Eso es otra historia para otro día. That's another story. Me enojaba con Dios. But I would get mad with God. Jamie me conoce a mí desde los 92 por ahí. Cada vez que papi salía me ponían a mí y yo iba todo el camino hacia la iglesia enojado. When dad would go out, they would place me to preach and I would go to church mad. Hasta que me fui a África y Dios me habló. Until I went to Africa and then God spoke to me. Me dijo, deja de enojarte por predicar. Y he said, stop getting mad by preaching. And I said, my God. Vamos a persuadir nuestro corazón. Let's persuade our hearts. Hay un millón de cosas que tú puedes llevar este mensaje. There's a million things that you can take this message towards. Persuade tu corazón para no tener temor. Persuade your heart to not have fear. Persuade tu corazón para no ofenderte. Persuade your heart to not get offended. Vas a amar a propósito. You're going to love on purpose. Persuade tu corazón para obedecer a Dios. Persuade your heart to obey God. Persuade tu corazón para no ser de doble ánimo. Persuade your heart to not be double-minded. Persuade tu corazón para no andar triste. Persuade your heart to not be sad. Santo, y por ahí sigue la lista. And the list can continue on. Persuade tu corazón para siempre perdonar. Persuade your heart to always forgive. Termino con esa, termino con esa. And I am with that one. Decídete no ofenderte. Decide to not be offended. Sino perdonar y olvidar. But instead forgive and forget. Y fíjese lo que dije, perdonar y olvidar. Listen to what I said, forget, forgive and forget. Porque hay gente que te la perdonan, pero la tienen como que siempre en el teléfono. There's people that forgive you, but they always have it like out on the phone. Y al momento te la sacan, y yo te perdoné, pero no te olvides de lo que tú hiciste. They'll tell you, I did forgive you, but don't forget what you did. Gracias a Dios Jesús no es así, pongámonos de pie. Thank be to God that he's not like that. Él no es así. He is not that way. ¿Cuántos aprendieron algo? How many learned something? Este mensaje, tengo que hacer esa cláusula, no se limita a los 5 o 6 puntos que yo prediqué. This message does not limit to the 5 or 6 points that I preached tonight. Entrenemos el corazón. Let's train our hearts. Porque si no, Dios es injusto. Es que él me hizo esta forma, pues por eso es que yo soy así. Well, then God must be unjust. He made me this way, and this is the way I am. No, es así. No, it's not that way. Todos podemos entrenar el corazón. We can all train our hearts. Para ser la mejor versión de nosotros en Cristo. To be the best version of us in Jesus Christ. Deje de estar pensando, cuando llegue el 2019, ahí es que yo voy a cambiar. Stop thinking, when 2019 arrives, that's when I'm going to change. Siempre está aplazando el cambio para otro tiempo. You're always changing the time for another. Comience hoy. Or the change for another time. Begin now. Comience hoy. Begin today. Comience hoy. Begin today. Esto va a ser puesto a prueba cuando salga de aquí. This is going to be placed in trial when you get out of this. When you get out of here. Cuando alguien te diga algo que tú no querías oír. When someone tells you something you didn't want to hear. Papito, ¿está gordito? Sí, yo reprendo al día. Bendecida, hermana. Kind of bendecida, hermana. Yo no sé si los puertorriqueños son así. Ese es el saludo siempre de mi familia. O está flaquito o está gordito. Una de las dos. Nunca estoy ahí. You can never be in the middle. Yo me he tenido que libertar de la opinión pública. I have to free myself from public opinion. Gloria a Dios. Para caminar en lifestyle Christianity. To walk in lifestyle Christianity. Levantemos nuestra mano. Lift up your hands. Alguien fue bendecido. Was somebody blessed tonight? Vamos a entrenar el corazón. Let's train our hearts. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Sin ti no podemos. Without you, we can't. Sin ti no queremos. Without you, we don't want to. Sin ti no nos atrevemos. Without you, we don't dare to. Señor, guía mis pasos. Lord, guide my steps. Hoy yo decido. Today I decide. Enyugarme contigo. To yoke myself with you.
Para que tú dirijas mis pasos. So you can guide my steps. Para que tú me entrenes a obedecer. So you can train me to obey. Para que tú me entrenes para amar. So you can train me to love. Para que tú me entrenes a tener paciencia. So you can train me to have patience. Señor, entréname para ser ese esposo que mi esposa necesita. Lord, train me to be that husband that my wife needs. Señor, dice la mujer, entréname para ser esa esposa que mi esposo necesita. Lord, train me to be that wife that my husband needs. Señor, ayúdame a entrenar mi corazón. Lord, help me to train my heart. Para no ofenderme. To not get offended. Ayúdame a entrenar mi corazón. Help me to train my para heart. Para ser humilde. To be humble. Ayúdame a entrenar mi corazón. Help me to train my heart. Para seguir tu voluntad en mi vida. To follow your will in my life. Ayúdame a entrenar mi corazón. Help me to train my heart. Para oír tu voz. To hear your voice. Ayúdame a entrenar mi corazón. Help me to train my heart. Para perdonar. To forgive. Para amar más allá de los errores. To love beyond faults. Ayúdame a perdonar. Help me to forgive. Entrena mi corazón, Espíritu de Dios. Train my heart, Spirit of God. Entrena mi corazón. Train my heart. Para que Raúl diga su nombre. Para que Raúl no sea más. So it cannot be, no longer be. Sino seas tú en mí. But it be you in me. O entrena mi corazón a ser disciplinado en buscarte. Train my heart to be disciplined in seeking you. Entrena mi corazón. Train my heart. Para ser un dador. To be a giver. Entrena mi corazón para no cuestionar tu palabra. Train my heart to not question your word. Sino para confiar y caminar por fe. But to trust and walk in faith. Entrena mi corazón, Señor. Train my heart, Lord. Hoy yo entro. Today I enter. A la casa del alfarero. To the house of the potter. Para que tú metas tu mano. So you can place your hand. En mi corazón. In my heart. Y quites lo que tengas que quitar. And remove anything that needs to be removed. Y vuelve y hazme. And make me again. En una vasija nueva, un vaso. In a new vessel. Para tu gloria. For your glory. Padre, lo declaro. Father, I declare it. En el nombre poderoso de Jesús. In the powerful name of Jesus. Amén. Y amén.